Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, Eva Blog y sus recetas. Hoy os traigo una receta que mucha gente es contraria, pero es una receta de pasta. Son unos espaguetis a la diabla. ¿Por qué hago receta de pasta para cuando uno quiere perder peso? Bueno, pues porque los carbohidratos también son necesarios. Y si los consumimos al mediodía, tenemos toda la tarde para que el azúcar, el índice glucémico que nos sube el carbohidrato, se regule y perdamos pues las grasas, los azúcares, grasas no, más bien los azúcares que tiene la pasta. Y además, si comemos la pasta integral, nos irá todavía mucho mejor. Quedaros conmigo y empezamos. Para la receta de hoy: espaguetis, gambas, cebolla, anchoas, tabasco, carne de pimiento choricero, tomate frito, este es casero, si no podéis hacer un tomate frito natural, chile chipotle, sal, pimienta, aceite. Ya tengo hirviendo, bueno, con todo esto vamos a cocinar. Mirad, ya tengo hirviendo el agua para poner los espaguetis. Tengo la sartén al fuego en la que voy a cocinar la cebolla. Así que no le he puesto mucho aceite porque le quiero añadir el aceite de las anchoas. Como no llevan mucho, pues ahí está. En vez de desperdiciarlo, como le quiero todo el sabor de la anchoa, pues le añado también el aceite. Es en aceite de oliva, ¿eh? Así que ahora me quedo cortando estas anchoas y voy a poner la cebolla, que la he picado lo más finamente posible. La voy a poner a que se vaya haciendo. Y mientras tanto voy a cortar la anchoa muy pequeñita, porque lo que quiero es que se deshaga para no notarla en el gusto. O sea, que no sepamos que lleva anchoa. Entonces yo nada, la voy a coger. Y con mi cuchillo la voy a picar bien, bien, bien chiquitita. La intención es que se deshaga en la receta. Como lleva anchoas, no le voy a echar sal, como comprenderéis. Ya le he puesto sal al agua de cocción de la pasta. Y lleva las anchoas. Así que no nos pasemos con la sal, que la sal no es buena para la tensión. Aunque a mí hoy me la han tomado y la tengo perfecta. Bueno, pues aquí tenemos ya las anchoas bien picaditas. Vamos a esperar a que se haga esta cebolla y volvemos. Bueno, ya tengo la cebolla medio cocinada, así que le voy a añadir la anchoa. Toda la lata, ¿eh? Bien picadita. Que no os preocupéis porque se va a deshacer, no se va a quedar ahí a trocitos, se va a quedar deshecha, va a formar parte de la salsa. Dejamos que se rehogue la cebolla hasta que esté terminada. Sabéis que la anchoa con el calor va a potenciarse el sabor salado, ¿eh? Por lo tanto, cuidado con la sal, no echéis sal hasta que no tengáis la salsa terminada y la probéis. El agua ya está hirviendo. Así que añadimos la pasta. Según los que seáis, ponéis más o menos pasta. Listo. Y ahora pues dejamos que la pasta hierva, según el fabricante, 9 minutos. Y que la cebolla con la anchoa se cocine, que esto ya veis que ya ha cambiado el color de todo. Enseguida, las gambas. Esta salsa es una salsa que se hace súper rápido. Podéis hacerlo con carne, ¿eh? También trocitos de pollo, alguna carne que tengáis que os haya sobrado, un solomillo de estos de cerdo que hacemos a veces y nos sobra, un bistec a la plancha que nos hemos dejado la mitad, pues lo podéis hacer con esa carne. Nada, las gambas solo tienen que coger una gotita de color
Pensar que como el tomate ya está frito, no van a estar mucho tiempo ahí. Voy a ayudar un poco a la pasta que se vaya metiendo. Y empezamos. Un par de cucharadas de carne de pimiento choricero. Nada más, pues no os paséis, ¿eh? Nada, unas gotitas. Vale, yo creo que llevo otro tapón. Sí. Cuidado, con el tabasco. 1, 2, 3, 4. Ya, no os paséis que pica mucho. Y ahora una gotita de chile de este chipotle. Y hacemos una salsa de estas rabiosas. En muchos sitios se conoce como salsa infierno. Nada, una puntita de chile, ¿eh? No os paséis. Podéis ponerle guindilla de cayena o algo así. Uy, os cargo el bote del tomate. Ahí está. Vale, para que no se nos queme el chile, que sería como el pimentón, añadimos tomate frito. Yo con este me va a bastar. Porque luego le añado, sabéis, agua de la cocción de la pasta para ligarla. Vale, pues ahora le bajamos el fuego porque no me interesa tenerlo fuerte ya que el tomate ya está frito. Y cocinamos los espaguetis. En cuanto estén los espaguetis, mezclamos y a comer. O sea, más rápido, imposible. Estas recetas rápidas que nos gustan. Ya sabéis, si queréis más sana la pasta, ponerle... pasta integral. Darme 9 minutitos y volvemos. Bueno, mira, ahora que la pasta ya se ha cocinado, vuelvo a enchufar el tomate y sin colarla directamente la pasamos, ya que el agua esta que tiene los espaguetis con el almidón liga la salsa y no nos hace falta ponerle mucho tomate. Vamos a echar toda la pasta. Quiero dejar un poquito de agua de la cocción, sabéis, para al final, para ver si como no comemos enseguida, porque Ana está en clase y hasta las 3 no viene, yo me espero. Entonces dejo agua de la cocción para luego añadirla a la hora de calentarla. Ahora lo que voy a hacer es mezclarla. Ya está. Mezclamos los espaguetis con el tomate. Mirad que no le hace falta nada, pero sí que es verdad que cuando la vaya a calentar posiblemente la encuentre seca y el error que cometemos es echarle más tomate. Bueno, pues le echamos un poquito del agua de la cocción y os digo que queda increíble. Bueno, ya tengo la salsa y la pasta mezclado y a las 3, cuando vaya a llegar Ana, la caliento y listo. Bueno, pues voy a calentar ya la pasta. Le echo un poquito del agua de la cocción de los espaguetis para que ligue. ¿Veis cómo liga? No me hace falta echarle más tomate. Ahora se calienta y lista para comer. Un minuto, se caliente, comemos. Bueno, pues ahora que ya se han calentado, servimos los platos. Ahora es la ración de la Ana.
Anita. Así, así. Le pongo cuatro gambitas. No te lo lleves, ¿eh? Que tengo que hacer la foto. Me había hecho ilusiones. Cuatro banditas. Cuatro bueno. Y mi ración. Listo. Ya se quedan las raciones para comer. Bueno, pues hasta aquí el arte de hoy. Espero que os haya gustado, que le des al like, que la compartáis. Y como siempre digo, ser felices. Y hasta el próximo vídeo.